God bless everyone. Dios le bendiga a todos. How's everybody doing this morning? ¿Cómo están todos en esta mañana? Day one of our 40-day fast. Día número uno de nuestro ayuno de 40 días. God bless you guys. I want to hear how everybody's doing. Dios le bendiga. Quiero oír cómo todos están. God is amazing. Nuestro Dios extraordinario. We give him the glory, the honor and the praise for what he's doing in our midst. Le damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que él está haciendo en medio nuestro. It's truly extraordinary. Hallelujah. Praise the Lord. Adoramos al Señor. Amen. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? God bless you guys. Dios le bendiga. The journey is beginning. La jornada está comenzando. God bless you, Mike Trent. Yo bendiga Esperanza Félix. God bless. Hallelujah, Yomi. Zabaleta, bendiciones. Doug, God bless you. Who else is connected with us? ¿Quién más está conectado con nosotros? James Katia, Dios te bendiga. María Rodríguez. Muna, God bless you. How you doing this morning? Praise God. It's a good group. Hay un grupo lindo que está con nosotros. Mark is with us. Praise God for him. Que le bendiga. Hallelujah. Talk to me. Hábleme. How you doing this morning? ¿Cómo están esta mañana? Elvis Pérez, Dios te bendiga. Daisy Fernández, bendiciones. Hallelujah. Praise God. Adoramos a Dios. Help me share this video this morning. Ayúdeme a compartir este video en esta mañana. God is moving in a powerful way. Dios está moviendo de una forma poderosa. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Hallelujah. Amen, amen. Glory to God. Gloria al Cordero. All right, so we're going to get right into it. Vamos a entrar de una vez en la palabra. Thank you, Mimi. Thank you for welcoming back. Giving me a nice welcome home. Thank you for that. Hallelujah. So I want to share with you a little bit about what's been going on. Quiero compartir un poco con ustedes lo que ha estado pasando. The first thing is that we were able to set up all of the sound equipment. Lo primero es que pudimos poner todo el sistema de música. I don't know if you guys were able to see that last video. No sé si ustedes pudieron ver ese último video. That was the sound system. Esa fue parte del sistema de música. There were a couple of things that were not... We didn't need to test because we wanted to do something small to test it quickly because we were running against time. Habían varias cosas que no probamos porque estábamos corriendo en contra del tiempo. But God is faithful, Dios fiel. God showed himself mightily. Dios se mostró de una forma poderosa, and he moved in a powerful way, and everything had been tested, and everything runs perfectly. Todo fue probado, todo corre excelente, and we're moving at the speed of light. Y nos estamos moviendo a la velocidad de la luz. And so, to God be the glory for that. A Dios sea la gloria por eso. So thank you for all your prayers. Gracias por todas sus oraciones. Everybody that prayed for us. Todo lo que oraron por nosotros. For that to be finished. Para que eso se haga. It is done. Está hecho. God has done a supernatural work. Dios ha hecho una obra sobrenatural. And we give him praise. Y le damos a él alabanza. Now, we're going to move on to this fast. Vamos a movernos a este ayuno.
And this fast is a preparation fast. Esto es un ayuno de preparación. Es a preparation fast. I want everybody to get that. Yo quiero que todo el mundo agarre eso. Es un ayuno de preparación. This fast is in preparation for what's to come. Este ayuno es en preparación para lo que viene. The harvest that's coming. La cosecha que viene. You got to pray and fast for it. Tú tienes que ayunar y orar por la cosecha que viene. Aleluya. That's the only way to get it done. Esa es la única forma de hacerlo. We got to fast and pray. Tenemos que orar y ayunar. And so, there are three types of fast. Hay tres tipos de ayuno. And I'm going to talk to you about them for a little bit. Te voy a hablar de ellos por algunos minutos. And then you're going to choose which one you want to do. Tú vas a coger el que tú quieras hacer. Every time that we do an extensive fast, we give people the option to do which one they sense in their spirit that they want to do. Le damos siempre a la gente la opción de escoger el que ellos sienten en su espíritu que quieren hacer. And so, hallelujah. Number one, número uno, so that they will do it successfully, para que ellos lo hagan exitosamente. You got to be, you know, you got to be totally dedicated. Tú tienes que estar totalmente dedicado. You cannot do this any other way. Tú no puedes hacer esto de ninguna otra forma. You got to be totally dedicated to this fast. Tú tienes que estar totalmente dedicado a este ayuno. I know this is the holiday. Yo sé que este tiempo es de Navidades. And during the holidays, there's a lot of eating. There's a lot of festivities. And durante la Navidad hay mucho tiempo de comer, muchas festividades. But I'm just sensing that God's leading me in another direction this year. Yo estoy sintiendo que Dios me está guiando en otra dirección este año. I'm not telling you not to celebrate. Yo no te estoy diciendo que no celebre. I'm just telling you we got to get ready for 2021. Yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que prepararnos para 2021. The only way to do that is through fasting and praying. Y la única forma de hacer eso es a través del ayuno y la oración. How many will agree with me? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. So, there are three types of fastings. Hay tres tipos de ayuno. There are three types. I want to talk to you for a couple minutes about them. Quiero hablarte por algunos minutos de ellos. There are three types of fasting. I believe that if we're going to be successful, we got to choose a fast that we want to do. Yo creo que si vamos a tener éxito, tenemos que coger un ayuno que queramos hacer. Number one, número uno, there is what you call a partial fast. Hay lo que se llama un ayuno parcial. There's a partial fast. Hay un ayuno parcial. A lot of people call it a Daniel fast. Hay muchas personas que lo llaman el ayuno de Daniel. That's a partial fast. Eso es un ayuno parcial. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Number one, there's a partial fast. Número uno, hay un ayuno parcial. I want you to go with me to the word of the Lord.
Yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra del Señor. Daniel chapter 10, verse 2 and 3. Daniel capítulo 10, verso 2 y 3. The Bible says, la palabra dice, in those days I, Daniel, was mourning 3-4 weeks. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all. 3 whole weeks, until 3 whole weeks were fulfilled. Daniel, capítulo 10, verso 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni mungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Aleluya. Daniel says he did not eat flesh nor bread. La palabra nos dice que Daniel no comió manjar delicado ni entró carne en su boca. He had no wine, no tuvo vino. The reason why it says that, la razón por la cual dice eso es que si he ate other food, es porque él comió otras comidas. He had vegetables. Él tenía vegetales. This is what we call a partial fast. Esto es lo que nosotros llamamos un ayuno parcial. When you're doing a partial fast, you don't eat meat. You don't have any bread. Cuando estás haciendo un ayuno parcial, tú no comes carne, tú no comes pan. And you're basically, the times that you do eat, básicamente las veces que tú comes, you have vegetables, tú tienes vegetales. And you don't drink smoothies, you have juices, light juices, a lot of water. Tú no te pones a beber smoothies, tú bebes agua, mucha agua, poco jugo. And that's a partial fast, y ese es un ayuno parcial. A lot of people have done it, mucha gente lo han hecho. It's the easiest of the 3 levels of fasting. Es el más fácil de los 3 niveles de ayuno. But nonetheless, if done correctly and done with a lot of prayer, it yields results. Sin embargo, si hecho correctamente y hecho con mucha oración, da resultado. That's why it gave results to Daniel. Por eso fue que le dio resultado a Daniel. That 3 weeks, esas 3 semanas of a partial fast, de un ayuno parcial, baptized in prayer, bautizado en oración, will get you angelic movement and divine revelation. Ese ayuno te mete en un movimiento angelical y revelaciones divinas del cielo. And your life begins to go to another level of understanding. Y tu vida entra en otro nivel de entendimiento. And you begin to flow at a new level. Y tú empiezas a fluir en un nuevo nivel. That fast is pivotal. Ese ayuno es un ayuno especial. And I believe a lot of you that are listening to me this morning need to do a partial fast with me. Y yo creo que muchos de ustedes que me están oyendo en esta mañana tienen que hacer un ayuno parcial en el día de hoy. You know, partial fast is a great fast. El ayuno parcial es un ayuno extraordinario. You just got to drown it in prayer. Tú tienes que sumergirlo en oración. That's where the full impact comes. Ahí es que el impacto completamente llega. When you drowning it in prayer, cuando tú lo estás fundiendo en oración, I know that your life will be transformed. Now, the partial fast is not just eating foods such as vegetables. El ayuno parcial no es solamente comiendo comida
como vegetales, but the partial fast has a beginning time and an ending time throughout the day before you can eat. El ayuno parcial tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de final para cuando tú puedas comer. Meaning, you don't wake up and you're eating. Lo que te estoy diciendo es que tú no te levantas y estás comiendo. In the partial fast, you got to have a time when you are going to have the vegetables. En el ayuno parcial, tú tienes que tener un tiempo cuando tú vas a tener los vegetales. A lot of people have made this partial fast a time to eat salads throughout the day. That's not good. Muchas personas han hecho este ayuno parcial un tiempo de comer vegetales y ensalada el día entero. Eso no es bueno. Your job when you're fasting is to pray. Tu trabajo cuando tú estás ayunando es orar. You're not supposed to be eating healthy foods throughout the day. Tú no puedes estar comiendo comidas saludables a través del día. That's not good. Eso no es bueno. And I've seen people do that. And all you do is you see them throughout the day with a bowl of salad. Y yo he visto gente que hacen eso y lo único que hacen es que están el día entero con un, con, aleluya, con un plato de ensalada. And they think that they're doing a great fast. Y ellos piensan que están haciendo un buen ayuno. They're doing a great diet, but that's not a great fast. Ellos están haciendo una buena dieta, pero no están haciendo un buen ayuno. A great fast is a time where you're separating yourself to pray. Un buen ayuno es un tiempo donde tú estás separando para orar. Go with me to Acts chapter 10, verse 30. Ve conmigo a Hechos, capítulo 10, verso 30. Acts chapter 10, verse 30. Hechos, capítulo 10, verso 30. This is speaking about Cornelius. Cornelius was doing a partial fast. Cornelio estaba haciendo un ayuno parcial when he was visited by the angel. Cuando él fue visitado por el ángel. This is what the word of God says. Oye lo que la palabra del Señor dice. It says, and Cornelius said, 4 days ago, I was fasting till this hour, meaning till 3 p.m. And at the ninth hour, I prayed in my house. That's the key. And behold, a man stood before me in bright clothing. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, que son las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Mientras oraba, as I prayed in my house, what's the key to fasting? ¿Cuál es la clave del ayuno? It's the time that you spend in prayer. Es el tiempo que tú dedicas a oración. In these 40 days, en estos 40 días, what's gonna make the difference, lo que va a hacer la diferencia, is the time that you spend in prayer. Es el tiempo que tú pasa en oración. And I'm gonna talk to you guys a little bit about that. Quiero hablarle a ustedes un poco de eso. I want you to go with me to Proverbs chapter 6. Yo quiero que tú vayas conmigo a Proverbios capítulo 6, because the emphasis of this fast, porque el énfasis de este ayuno is gonna be a lot of praying. Va a ser mucho tiempo de oración. And I want you to see this in Proverbs chapter 6. Yo quiero que tú veas esto en Proverbios capítulo 6. Proverbs chapter 6. Hallelujah. How many are still with me? ¿Cuántos están conmigo? Somebody say prayer. Alguien diga oración. Go with me to Proverbs chapter 6, verse 6. Ve conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 6. Someone say preparation. Alguien diga preparación. Someone say prayer. Hallelujah. Glory to God. Gloria al Señor. Proverbs chapter 6, verse 6. Proverbios capítulo 6, verso 6.
Hallelujah. Proverbs chapter 6, verse 6. Proverbio, capítulo 6, verso 6. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. This has been one of the things that have changed my life. Esta es una de las cosas que ha cambiado de mi vida. The first time I read this verse, I was stunned and I was astonished as to why the scriptures would tell us to go to the ant, such a small creature, and to learn from it and be wise. La primera vez que yo leí este verso, yo estaba atónito y me estaba preguntando yo, diciendo, ¿cómo la escritura nos dice a nosotros que vayamos a una hormiga, a una cosa tan pequeña y para mí tan insignificante, aprendamos de ella y seamos sabios? We must go to the ant. Nosotros tenemos que ir a la hormiga. She's small, but she's wise. Ella es pequeña, pero es en gran manera sabia. She's small, but wise. Ella es pequeña, pero es sabia. And the Bible tells us why she's wise. Y la palabra nos dice por qué que ella es sabia. This has to do with preparation. Y esto tiene que ver con preparación. Go to verse 7, Proverbs 6, 7. Ve conmigo al Proverbio, capítulo 6, verso 7. Which having no guide, overseer, or ruler, provides her meat in the summer and gathers her food in the harvest. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Why is it that she is so wise? ¿Por qué que ella es tan sabia? Why is the ant such an intelligent creature? ¿Por qué la hormiga es una criatura tan inteligente? Because she prepares early. Porque ella se prepara tempranamente. In other words, en otra palabra, the ant gathers enough food in the summer during the harvest for the whole winter. En otra palabra, la hormiga prepara y recoge comida en el verano durante la siega para el invierno entero. You don't see ants outside during the winter. Tú no ves hormiga afuera durante el invierno. You know why? Because they're underground. ¿Tú sabes por qué? Porque ya están debajo de la tierra. And the reason they're underground is because they have already stored up enough food for 4 or 5 months of winter. Porque ellas han preparado suficiente comida para 4 y 5 meses de invierno. Her wisdom is her emphasis on preparation. Su sabiduría es su énfasis en preparación. Are you understanding what I'm saying? ¿Tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Her emphasis is on preparation. Su énfasis está en su preparación. And she is such a good visionary. Y ella es una visionera tan grande. She's looking at her future with such clarity that the Bible says we got to go to her and we wise. Ella está viendo su futuro con una claridad tan grande que la palabra nos dice a nosotros que vayamos a donde ella y seamos sabios. The reason why the ant is wise is because she's storing up food for what's to come. La razón por la cual la hormiga es sabia es porque ella está preparando comida para lo que viene. And that's how we must be in these 40 days of fasting and prayer.
Y así es que nosotros tenemos que ser en estos próximos 40 días de ayuno y oración. We must be like the ants. Tú y yo tenemos que ser como la hormiga. We must store up prayers for 2021. Nosotros tenemos que guardar oración para el 2021. We got to start preparing now. Nosotros tenemos que empezar a prepararnos ahora. We've got to start storing up for next year. Nosotros tenemos que empezar a guardar para el año que viene. We got to grow closer to the presence of God now for next year. Nosotros tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios para el año que viene. We must go to another level. Nosotros tenemos que ir a otra dimensión. And we must begin to store up. Y nosotros tenemos que empezar a guardar. The only thing that I can tell you, lo único que yo te puedo decir, is that the only reason why ants still exist is because of this process of preparation that they do every summer. Que la única razón por la cual las hormigas todavía existen es por este proceso de preparación que ellas hacen todos los veranos. If they left this habit, si ellos dejaran este hábito, ants would go into extinction. Las hormigas entraran en extinción. If they were not diligent in the summer, they would not exist. Si las hormigas no fueran diligentes en el verano, ellas no existieran. I'm telling you, that's what makes the ant so wise and so great. Yo te estoy diciendo a ti que eso es lo que hace a la hormiga tan grande y tan excelente. Her level of preparation, su nivel de preparación. She's ready for what's to come. Ella está preparada para lo que ha de venir. Now I'm going to give you a challenge. Yo te voy a dar un reto. In these next 40 days, en estos próximos 40 días, I want you to have a target of how much prayer you want to store. Yo quiero que tú tengas una meta de cuánta oración tú quieres guardar. Somebody say a target. Alguien diga una meta. You got to have a target number. Tú tienes que tener un punto, un blanco al cual tú quieres dar. You gotta have a focus. Tú tienes que tener un enfoque. I'm challenging you in the next 40 days. Una meta, esa es la palabra. Sábado. Aleluya. Are you guys with me? I want you to get this in your spirit. Yo quiero que tú recibas esto en tu espíritu. Listen to what I'm saying. Oye lo que estoy diciendo. Aleluya. Glory to the Lamb of God. Glory to the Lamb of God. Give me a minute. Deme un minuto. Aleluya. Praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. I'm challenging you. Yo te estoy dando un reto. I want you to have a goal. Yo quiero que tú tengas una meta. This is the goal. Esta es la meta. Aleluya. This is the goal. I'm challenging you to pray 80 hours during these 40 days. I got different types of goals. Tengo diferentes metas. Now I'm going to tell you my goal. Yo te voy a decir mi meta. And I want you to write this down. Yo quiero que tú escribas esto. Can you store 80 hours of prayer during these 40 days? Tú puedes ayunar y orar conmigo 80 horas
en estos próximos. Aleluya. En estos próximos 40 días. Praise God. I'm challenging you. Somebody write down 80. Alguien escriba 80. I'm challenging you. Te estoy poniendo una meta. To dedicate to the Lord 2 hours every day. De dedicarle al Señor 2 horas cada día. For 80 hours of storage in heaven for 2020. Para 80 horas almacenada para el 2021. Are you understanding what I'm saying? ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? There are some people who can give more. Hay gente que pueden dar más. I'm challenging you. Yo te estoy dando un reto. The next level, el próximo nivel. To do 200 hours. 200 hours. A prayer. 200 horas de oración. That's 5 hours a day. Eso es 5 horas al día. 200 hours is the second level. 200 horas es, aleluya, el próximo nivel. 200 hours. That's 5 hours. Can somebody write down 200? Alguien escriba 200. 200 hours. That's 5 hours a day. Every day for 40 days. As we get ready to come into 2021. Mientras nosotros nos preparamos para entrar en el 2021. 200 hours, 200 horas. Can somebody step it up? Habrá alguien que entre en otra dimensión. Fasting and prayer. En ayuno y oración. You're doing a partial fast. Tú estás haciendo un ayuno parcial. Aleluya. But you're praying 5 hours, reading the Bible, leyendo la palabra por 5 horas, giving that time to the Lord every day, dándole ese tiempo al Señor todos los días. Hallelujah. You understand what I'm saying? ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Now, the third level, el tercer nivel, which is what I'm doing, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? 400 hours. 400 horas. I'm storing up. My goal is 400 hours of prayer and fasting. Somebody write down 400. Alguien escriba 400. 10 hours a day. 10 horas al día. That's what God told me. Eso fue lo que Dios me dio. I got to store up 400 hours of prayer for next year. El Señor me dijo que yo tengo que guardar 400 horas de oración, almacenar 400 horas de oración para el año que viene. I got to prepare at another level. Yo tengo que prepararme a otro nivel. So there's 3 levels that we're doing. Hay 3 niveles que estamos haciendo. 80 hours, 200 hours, or 400 hours. Hay 3 niveles, 80 horas, 200 horas y 400 horas. What are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? I don't want you to do what I'm doing. Yo no quiero que tú hagas lo que yo. I want you to do what's going to challenge you. Yo quiero que tú hagas lo que te va a retar a ti. What's going to move you to another level. Lo que te va a mover a otra dimensión. See, this
This season is a season of preparation. Esta temporada es una temporada de preparación, and we cannot take this lightly. Y nosotros no podemos coger esto livianamente. We've got to go to another level. Nosotros tenemos que entrar a otra dimensión. So do what's going to challenge you. A lo que te va a retar a ti. Elbel Parra said he's going to do 200 hours. God bless you, man of God. Elbel Parra dice que va a ser. Hallelujah. 200 horas. Who's going to do? Who's going to come with me to 400? ¿Quién va a venir conmigo a las 400 horas? Doug is going to do 200. God bless you. Hallelujah. Who's going to come? Who's going to join me? ¿Quién se va a unir conmigo? And so, this is why I'm saying this. Por esto que estoy diciendo esto. Because it's not just about fasting. Esto no solamente se trata de ayuno. It's about praying. Esto se trata de orar. Next year, we've got to receive it ready. El año que viene, nosotros lo tenemos que recibir preparado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We're going. We're going to another level. Nosotros vamos para otro nivel. We're not taking no for an answer. Nosotros no vamos a tomar no como respuesta. God is bringing you to another level. Dios te está moviendo a otro nivel. Remember, there's three types of fast. Recuérdate que hay tres tipos de horas de ayunos. The first level, el primer nivel, is a partial fast. Es un ayuno parcial. The second level, el segundo nivel, it's a complete fast. Es un ayuno completo. That's with just liquids. Eso es un ayuno solamente con líquidos. Who did a just liquid fast? ¿Quién hizo un ayuno con solamente líquidos? Jesus did. A fast with just liquids. Jesús hizo un ayuno solamente con líquidos. Go with me to Matthew chapter 4, verse 2. Ve conmigo a Mateo capítulo 4, verso 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterwards in hunger. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Now notice the Bible says, having fasted 40 days and 40 nights. Date cuenta que la palabra dice, y ayunando 40 días y 40 noches. I'm pretty sure. Yo estoy seguro that during this fast, que durante este ayuno, Jesus had at least 600 hours of prayer. Jesús tenía por lo menos 600 horas de oración. I'm pretty sure. Yo estoy seguro. Because to have the level of impact he had. Para tener el nivel de impacto que él tenía. This was not just him dieting. Esto no era simplemente él estar en una dieta. That 40 day fast was saturated in prayer. At least 600 hours of prayer. Maybe 700. Yo estoy seguro. Que durante ese tiempo de ayuno de 40 días, Jesús saturó ese ayuno con mínimo 600 horas de oración. Y cuidado si se te sienta. You do the math. Jesus barely slept. Jesús casi no dormía. He was continuously in communion with the Father. Él estaba continuamente en comunión con el Padre. And this is the example, son. Y este es el hijo ejemplar. This is who we need to imitate. Este es quien nosotros tenemos que imitar. We've got to imitate Jesus. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Are you understanding what I'm saying? ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? This is who we got to imitate. Este es a quien tenemos que imitar. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Jesus was a praying machine. Jesús era una máquina de oración. And he fasted and prayed for 40 days.
Y él ayunó y oró por 40 días. And I'm pretty sure it was over 600 hours of prayer. Y yo estoy seguro que eran más de 600 horas de oración. Hallelujah. That's only, listen, that's only 15 hours a day. Eso es solamente 15 horas en el día. There's 24 hours every day. Hay 24 horas en cada día. And Jesus, at the minimum, I know he did 600 hours of prayer. Lo mínimo que él hizo fue 600 horas de oración. He was a praying machine. Él era una máquina de oración. He was praying continuously. Él estaba orando continuamente. And this is who we need to imitate. Y a él es que nosotros tenemos que imitar. Now, lastly, número tres, the last type of fast is what the Bible calls a fast without water and without food. That's called an absolute fast. El último tipo de ayuno es un ayuno que la palabra dice que fue sin comida y sin bebida. Lo que llamo un ayuno absoluto, a complete fast, is one with just liquids. But an absolute fast is one without liquids and without meat. El ayuno absoluto es sin líquido y sin comida. El ayuno completo es sin líquido solamente. And there were a couple of people that did that. Hubieron varias gente que hicieron eso. The first one to do it was Moses. El primero el hacerlo fue Moisés. Go with me to the scripture. Ve conmigo a la escritura. Exodus 34, verse 28. Éxodo 34, verso 28. Exodus 34, forgive me. Éxodo 34, verso 28. Go with me to the word of God. Ve conmigo a la palabra del Señor. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. See that? And he wrote upon the tables the words of the covenant, the Ten Commandments. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. That was Moses. Ese fue Moisés. Absolute fast. En un ayuno absoluto. Without water and without food. Sin agua y sin comida. That's a really supernatural fast. Es un ayuno verdaderamente sobrenatural, because you're not supposed to go scientifically more than 4 days without water. Yo no puede ir más de 4 días científicamente sin agua. They say you will die. Ellos dicen que tú te mueres. So you got to be very careful when you're doing a fast of this degree. Tú tienes que tener mucho cuidado cuando estás haciendo un ayuno de este calibre that God has spoken to you, so you don't end up on the other side in the presence of the Lord in heaven. Para que tú no termines del otro lado en la presencia del Señor en el cielo. Go with me to Esther chapter 4, verse 16. Ve conmigo a Esther capítulo 4, verso 16. Esther was the second one to do an absolute fast. Esther fue la segunda de hacer un ayuno absoluto. Esther 4:16, Esther 4:16, the word of God says, go gather together all the Jews that are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink 3 days, day and night. I also and my maidens will fast likewise. And so I will go in to see the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunar por mí, no comer ni beber en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Esther was the second individual to do this type of fast.
Esther fue el segundo individuo a hacer este tipo de ayuno. She fasted and prayed for 3 days and 3 nights without water or food. Ella ayunó por 3 días, 3 noches sin comida y sin bebida. And that's what I recommend for anybody that wants to do an absolute fast. Y esto es lo que yo recomiendo para cualquier persona que quiera hacer un ayuno absoluto. I recommend that you do it for just 3 days. Yo recomiendo que tú lo hagas solamente por 3 días. That's Esther chapter 4, verse 16. Esther capítulo 4, verso 16. And the last one to do an absolute fast was Paul. Y el último en hacer un ayuno absoluto fue Pablo. Acts chapter 9, verse 9. Hechos capítulo 9, verso 9. The word of God says, la palabra de Dios dice, and he was 3 days without sight and neither did eat nor drink. Donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. He was praying and fasting for 3 days without food or water. Pablo estaba ayunando y orando por 3 días sin comida y sin bebida. So these are the 3 types of fast. Estos son los 3 tipos de ayuno. We have the partial fast. Tenemos el ayuno parcial. We have the complete fast. Tenemos el ayuno completo. We have the absolute fast. Tenemos el ayuno absoluto. I'm doing a complete fast. Yo estoy haciendo un ayuno completo, just liquids, solamente con líquidos. And I'm believing God to give me the grace. Estoy creyendo al Señor para que me dé la gracia to do 10 hours of praying and studying every day. Hacer 10 horas de oración y de estudio todos los días. I'm going to be saturated in prayer. Voy a estar saturado en oración. And I'm believing God that by the end of this, estoy creyendo al Señor que al fin de esto, I will have done 400 hours. Storing up for 2021. Yo creo que en el fin de esto vamos a tener 400 horas ya almacenadas para el comienzo del 2021. So I hope that you take this as serious as it needs to be taken. Yo espero que tú tomes esto con el nivel de seriedad que tiene que ser tomado. We're living in a time where we gotta pray like never before. Estamos viviendo en un tiempo a donde tenemos que orar como nunca antes. And so I am believing God that there's an army that's rising up. Yo creo que hay un ejército que está creciendo. I believe that those who are connected this morning are giants. Yo creo que los que están conectados en esta mañana son gigantes. And we're going somewhere, saints. Nosotros vamos hacia un lugar. And we cannot be stopped. No podemos ser parados. I'm going to be presenting to you a vision during this fast that I have. And I'm believing God for. Vamos a estar presentando una visión a ustedes durante este ayuno. Que le creemos al Señor that he's going to bless us. Que él nos va a bendecir. And so this is time of preparation. Este tiempo de preparación. Right there where you are. Lift up your hands. I'm going to pray for you. Allá donde tú estás, levanta la mano, yo voy a orar por ti. There's an army that's rising up. Hay un ejército que se está levantando. 2021 is not ready for us. El 2021 no está preparado para encontrarse con nosotros. There's a lot of fear that's been trying to be injected. Hay mucho temor que está tratando de ser injertado en our culture, en our society, en nuestra cultura y nuestra sociedad. And the only way to combat that is to pray and fasting in the truth of the word of God. Y la única forma de combatir en contra de eso es con oración y ayuno y la palabra del Señor. So right there where you are, lift up your hands. Allá donde tú estás, levanta la mano. It's 7 o'clock. Son las 7 de la mañana. This is the hour of power. Esta es la hora de poder. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for everyone that connected this morning. Yo te doy gracias por todo lo que se han conectado en esta mañana. I pray that you will move by your Holy Spirit.
Yo oro que tú te muevas por tu Santo Espíritu, that you will do a supernatural work, que tú haga una obra sobrenatural, that you will move in a magnificent way in everyone that's connected, que tú te muevas de una forma magnífica en todo lo que están conectados. I pray right now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. That everyone that's connected will go to another level in this fast. Que todos los que están conectados entren a otro nivel en este ayuno. That their life will be changed. Que su vida sean cambiada. That they will be transformed by the renewing of their mind. Que ellos sean transformados a través de la renovación de sus mentes. We establish it right now in the name of Jesus. Lo establecemos ahora en el nombre de Jesús. By the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo. Amen. And amen. Amen y amen. Love you guys. Los amos. We're going to get ready to take up the offering. Vamos preparando para tomar la ofrenda. Yo bendiga a la pastora Mariluz. Bendiciones, pastora. Qué bendición verte. We're going to take up the offering. Vamos a tomar la ofrenda. God is faithful. Dios es fiel. So right there where you are, ahí a donde tú estás. Get ready to give. Prepárate para dar. We are believing God for a mighty breakthrough. Le estamos creyendo al Señor por algo extraordinario. Let me just tell you the vision. Déjame decirte la visión. Hallelujah. I'll tell you the vision. Déjame decirte la visión. Hallelujah. I want you to give it cheerfully. Queremos que tú des con alegría. We're getting ready to buy a second truck. Nos estamos preparando para comprar un segundo camión to carry our generator. Para llevar nuestro generador. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We're going to another level. Estamos entrando en otro nivel. God is faithful. Dios es fiel. And so, join me. Únete conmigo. As we get ready to go to another level, mientras nos preparamos para entrar en otro nivel. I'm going to pray. Yo voy a orar por cada uno de los que están conectados. And before I pray, I want us to go to Exodus 36. Y antes de que oremos, queremos ir a Exodus 36. I want to go to verse 3. Quiero ir al verso 3. And they received of Moses all the offerings which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning. Exodus 36, 3. Y tomaron de delante de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. This is why we lift up an offering every morning. Por esta razón es que nosotros levantamos una ofrenda toda la mañana. Because we believe we need to give offerings to the Lord every morning. Nosotros creemos que tenemos que darle ofrenda al Señor cada mañana. That's from your heart, de tu corazón. God bless you, Elbert Parra. Dios bendiga a Elbert Parra. And everybody that's getting ready to give. Todos los que están preparando para dar. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Let's pray. Vamos a orar as we get ready to go to the next level. Mientras nos preparamos para ir al próximo nivel. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we ask you to move by your Holy Spirit. Te pedimos que te mueva por tu Santo Espíritu. Thank you for what you're doing in our midst. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Continue to move by your Holy Spirit, Lord. Síguete moviendo por tu Santo Espíritu, Señor. Touch everyone that's here. Toca a cada persona que está aquí.
do a supernatural work in their life. A una obra sobrenatural en su vida. Bless them and guide them. Bendícelo y guíalos. And multiply every seed that they sow. Y multiplica toda semilla que ellos siembren. For the glory of your name. Para la gloria de tu nombre. We establish it right now in the name of Jesus. Lo establecemos ahora en el nombre de Jesús. And everyone that believes says amen. Y todos los que creen pueden decir un fuerte amén. Amen. You may give your offering. Pueden dar su ofrenda. Hallelujah. While you are giving your offering, mientras están dando su ofrenda. Glory to the Lamb of God. Glory al Cordero de Dios. I want to mention very quickly. Quiero mencionar rápidamente. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Who is going to, Dios bendiga a Héctor Alvarado. Who's going to join us for the trip? ¿Quién se va a unir a nosotros para el viaje? The trip to the crusade in Dominican Republic. ¿Quién se va a unir con nosotros para el viaje de la República Dominicana? We already have 10 people with their flights purchased. Ya tenemos 10 personas con sus vuelos comprados. We have a team of 10 people that's going to be traveling from here come January 18. Tenemos un equipo de 10 personas que van a estar viajando de aquí cuando llegue enero 18. If you want to be a part of that team, I suggest that you get your $600 flight deposit immediately. Yo espero que tú entre tu depósito de $600 inmediatamente. That's going to be for your flight. Eso va a ser para tu vuelo. Flights have already been purchased. Los vuelos ya han sido comprados. We still have more room. Tenemos todavía aquí espacio. If you want to go to another level, si tú quieres ir a otro nivel, you want to take this to another place in God. Tú quieres llevar tu vida a otro lugar en Dios. Come join us. Únete a nosotros. So right there where you are, allá donde tú estás. Hallelujah. If you want to go, contact us immediately and give your deposit immediately. Si tú quieres ir, contáctanos inmediatamente y danos tu depósito inmediatamente. I'm closing out this trip. Ya yo estoy cerrando este viaje. The last day was the 21st, which is tomorrow. El último día, el 21, que es mañana, for you to give your deposit and go. Para que tú puedas dar tu depósito y ir. Tomorrow at the headquarters. Mañana en la sede central. We're going to have an amazing time defeating giants. Mañana en la sede central vamos a tener un tiempo extraordinario venciendo gigantes. Defeating giants, venciendo gigantes. You don't want to miss it. Tú no te lo quieres perder. It's going to be life-changing. Va a ser algo que va a cambiar tu vida. The conference, defeating giants. I'm going to be talking about faith. Voy a estar hablando de la fe. You got to be here tomorrow. Tú tienes que estar aquí mañana. Lives are going to be changed. Vidas van a ser cambiadas. Make sure to come early. Asegúrate que llegues temprano. Come early so you can be prayerful para que ores and we can move forward. Podamos movernos hacia adelante. Defeating giants, venciendo gigantes. Tomorrow, 10 a.m. Mañana a las 10 de la mañana. Hallelujah. Love you guys. Los amo. Thank you for connecting. Gracias por conectarse. May God continue to bless you guys. Que Dios siga bendiciéndoles. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. And we will see you guys tomorrow. Y nos vemos mañana. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos trabajando en lo que es la prueba de sonido, prueba de pantalla.
prueba de todo, tarima. La primera vez que se monta, señores, tengan eso en cuenta, primera vez que se hace el montaje completo de todo el equipo del Ministerio More. Esto es More International y ustedes también tienen que ser parte de nosotros. De montaje continuo, que es muy importante, eso es imparable. Eso es imparable. Y hay que entender que cualquier otro personal que se ponga a hacer lo que no tenga el conocimiento, sí, se chupa un día entero. Esto es con profesionales, perdónenme. This is with professionals. Con profesionales toma 4 horas. Las bocinas están preparadas para sonar. It's been an exciting journey. Ha sido una jornada extraordinaria. Cloudy day gone. El día se ha aclarado.